fue una hermosa invitación que recibí del Centro Cultural Kirchner para formar parte de este ciclo llamado Discos Esenciales. Y puntualmente, muy tocado personalmente y sentimentalmente, porque el disco para el que me llamaron, que es Giros, es un disco fundamental en mi vida musical y en mi vida no musical también. Hay materiales en los que uno, a la hora de arreglar o versionar, siente mayor estímulo para modificar, variar, modular el material. En este caso no fue lo que me aconteció, sino que dije, tratemos de respetar a la Gioconda, ¿no? O sea, si está bien hecha, no le pongamos barba ni gorro. Eso un poco fue la dirección con Giros. Y bueno, en ese sentido fue una decisión ardua, difícil y compleja, porque inclusive es mucho más sencillo versionar, porque uno puede adaptar a las condiciones y a los elementos que uno ya tiene. Cuando uno quiere acercarse hacia ese paisaje original, tiene que efectivamente reconstruirlo. Me encantó que esto se trate de un ciclo de homenajes a discos y no solamente a autores, porque atrás de cada disco hay muchos talentos y hay mucho diseño y hay mucha cosa. Entonces aquí, para tratar de revivirlo tal cual fue hecho, la primera idea fue convocar, digamos, al proyecto a todos los músicos que participaron de la grabación del disco. ¿Para qué? Y al final, cuando se han ido todos, otra vez Narciso y Quasimodo. Y volvés, y quién sabe hasta cuándo. Y no entiendo a veces por qué estamos sin jamás poder establecer. Llegué a este proyecto porque Gonzalo vino a tomar unos vinos una noche a casa. Tenía como un enigma que me estaba por contar algo así raro y distinto. Por supuesto, enseguida me sumé, porque es un disco que para mí significa muchísimo. Es un disco, el segundo disco de Fito que grabé, el primero fue del 63, después vino Giros, pero era una época, primero que éramos muy jóvenes, muy, muy atrevidos, muy inocentes por momentos. Y realmente era un laburo de banda, ¿viste? Giro fue un disco de banda. Contacto. Tener a Fabián Gallardo sobre el escenario fue una de mis ideas principales. Es decir, bueno, esos músicos que a lo mejor uno cree que han estado en segundo plano, que han estado atrás, que pasen a primer plano también, porque, ¿no es cierto?, han sido parte constitutiva de estas grandes obras, como es el caso de Paul Dush. Yo fui bajista de Fito en tres etapas distintas de su carrera, muy separadas una de la otra, y la última fue cuando hicimos la presentación del disco El Mundo Cabe en una Canción. Y el guitarrista tecladista de esa banda era Gonzalo Aloras, y así fue que nos conocimos. Y me acuerdo que estábamos ensayando y Fito se acercó un día, estábamos Gonzalo y yo hablando, hizo, acá se armó algo, ¿eh? Dijo, sí, acá se armó una cosa buena, una cosa así. Y bueno, siempre nos mantuvimos en contacto con Gonzalo y me llamó para este proyecto y, por supuesto, me anoté inmediatamente. Pero me prendí porque me pareció una idea interesante, sobre todo lo de reproducir tal cual como fue hecho, ¿no? Incluso con los mismos instrumentos y demás. Yo la guitarra con la que grabé la tengo, o sea que es la que voy a usar hoy. Sí.
yo quise rescatar y que fue uno de los trabajos más arduos, y que fue buscar todos esos instrumentos originales con los que se grabó el disco, rastrearlos por todos lados, los que estaban en malas condiciones, llevarlos a un técnico para que los pueda reparar. Pero todo ese desafío también yo quería que forme parte de mi propuesta, por así decir, en esta reinvención del disco, por lo cual sobre el escenario del CCK tenemos todos los instrumentos originales con los que se grabó el disco Giros. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. En ese momento había un auge en la aparición de sintetizadores. Y entonces es un disco que está decididamente marcado por una tecnología específica de esa década. Entonces fue la mezcla de la máquina y lo humano, ese disco Giros. Muy, muy bien logrado, por cierto. En ese aspecto tecnológico, debo darle reconocimiento a Tuti González, que también como ingeniero de sonido tuvo mucho que ver en el sonido de ese disco. Entonces está el famoso DX7, el famoso piano CP70, el famoso sintetizador Oberheim OBXA, que es con el que se grabó aquel bandoneón de Giros, muy conocido, que incluso al día de hoy mucha gente piensa que efectivamente es un bandoneón. Pero ahí estaba esta novedad que te digo, tecnológica de la época, en la que por primera vez un tecladista con un sintetizador podía tocar un bandoneón sin que lo fuese. Giros, que es un tema
que tiene dos cosas muy particulares. Una, que la melodía que él canta está doblada entera, entera por la guitarra. O sea, si uno se pone a escuchar, la escuchás, se siente tu, 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 tu. Bueno, y él canta. Giros, giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares. Fotográficamente tan distante. Esa situación no es muy usual en el pop o en el rock, que se doble exactamente la melodía del tipo que está cantando, ¿no? Así que esa situación de sentirme, de sentir que te tenés que conectar tanto con la voz y con el cantante y hacer exactamente lo mismo y estar muy metido en eso, también lo hace un tema muy especial. Cuando aparece el bandoneón de Giros, que es de alguna manera esta novedad que les contaba con el sintetizador, es en el año 85 que se graba el disco. Dos años antes, en Canción de Bajo Belgrano, de Jade, de Spinetta Jade, aparece en realidad el primer bandoneón sintetizado. Y ese primer bandoneón sintetizado, digamos, en nuestra historia rockera argentina, lo hace el maestro Leo Sujatovich. Entonces, ahí hay una especie de enroque que yo hago, que es homenajear un poco al primero que se aventuró y meterlo en Giros, digamos, que es como una continuación de su influencia. Muchos de esos temas los compuso en la casa de la esquina de Pampa y Estomba, en donde vivíamos Fito, Fabiana y yo. Yo luego me fui tentado por Luis Alberto Spinetta. Y bueno, ahí fue donde Fito creó sus varios de los temas de Giros. Un par de ellos los compuso en la cama con un teclado Yamaha que yo tenía, con teclas minúsculas así. Y él estaba mucho en la cama, ya sea con mi tecladito o con un teclado más grande que él tenía. Y ahí compuso en la cama un montón de esos temas. Y ahí fue también que tuvimos la primera sala de ensayo propia, digamos, porque transformamos el living de la casa de Pampa y Estomba en sala de ensayo. La primera vez que Fito ahí en la sala de ensayo me mostró y nos mostró a la banda 116, ¿no? Fue como... Tengo un tema, entonces empiezo a tocar ese tema y es un tema que es una película, ¿no? Uno ya cierra los ojos y ve a los chicos, los ve por Calle Corrientes. Entonces terminamos, ¿viste? Y con la mandíbula, ¿no? Porque es un tema redondo. A mí siempre me da la sensación que ese tema es una canción casi perfecta, digamos. No digo perfecta porque siempre, seguramente, está bueno que nada termine siendo perfecto y seguir buscándolo. Pero me parece una canción realmente muy redonda. En un café se vio casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo con un beso. Durante un mes vendieron rosas en la paz. Presiento que no importaba nada más.
Hay algo que me parece que es remarcable y es que justamente era una época en la que discos experimentales, porque Heroes es un disco experimental, es un disco que tiene una baguala mezclada con un rock and roll, mezclado con jazz, con tango, o sea, algo que realmente es experimental, algo que no tenía una referencia inmediata anterior, un disco aventurado, loco, pero que fue acompañado y solventado por una compañía, por una difusión, por una decisión de que eso sea conocido y que llegue, por ejemplo, a un chico de 11 años de Rosario. Entonces, Heroes lo que tiene es que mezcla de una manera muy armoniosa el rock con el folclore argentino, con influencias también, por ejemplo, de música de Pat Metheny, porque alguna vez Voy a Ser Libre, que nosotros lo llamábamos siempre y yo lo sigo llamando Panorama, tiene una influencia un poco así de la música de Pat Metheny. Tuve mi aporte. Yo, si bien Fito es alguien que tiene siempre las cosas muy claras, pero sobre todo en aquella época él escuchaba mucho las opiniones nuestras. Y como yo tengo una gran influencia de la música afro-brasilera y afro-norteamericana, el final de Alguna Vez Voy a Ser Libre, ahí yo recuerdo haber sugerido ese pum pum, chacata pum pum, que es a Foché y ella del norte de Brasil. Es un disco muy orquestal, aunque no tiene orquesta. Es un disco que tiene cada espacio una situación particular, como si estuviera escrito, y no está escrito. O sea, es un disco que lo fuimos haciendo, armando como una estructura, como un edificio, ¿no? Pero si uno lo analiza después, ya terminado todo eso, lo podés escribir y vas a encontrar que cada cosa tiene un lugar y un porqué, como cuando sucede con una orquesta sinfónica, que vos decís, no, acá entran los violines, acá entran los chelos, salen, entran las trompetas. Este, pese a no ser un disco orquestal, es un disco que tiene mucho de orquesta, ¿no? Entonces, por esas razones y por muchísimas más que tienen que ver con lo emotivo, que tienen que ver con los años que uno dejó ahí. Yo toqué con Fito más de 10 años, pasaron muchísimos discos, muchísimas cosas. Y este cierre de volver a ese Giros con una nueva mirada, pero no tan distinta, sino como más, más prolija, en el sentido de darse cuenta bien qué había y tratar de volver a eso, me parece una idea muy interesante. Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de poder, tírate un cable a tierra. Si tu corazón ya no va más, ya no existe conexión con los demás, si estás igual que un barco en alta mar, tírate un cable a tierra.
En mi caso, ese disco, junto a otros de esa época, me marcaron al punto de empujarme a la decisión de dedicarme a la música. Entonces, por eso te decía que este disco Giros es muy, muy importante, porque forma parte de ese grupo de discos que me fueron, digamos, marcando un camino para seguir. Así que conservo el vinilo que compré a los 11 años. No lo habré pagado yo, obviamente. Pero, digamos, lo conservo y lo he traído. Así que lo tengo ahí cerca del escenario para unir las puntas de un mismo lazo.